había dos diferenciaciones en cuanto a los usos inclusivos del lenguaje. Diría que una cosa es el lenguaje que podemos mantener en nuestras conversaciones más o menos privadas, en nuestra vida familiar o vida profesional, y otra cosa es la necesidad que tenemos en periodismo de ser correctos y no ser aburridos. Y estoy utilizando el masculino. Esto es, de hablar con corrección y de no perder al colectivo de lectores. Entonces, yo soy pragmática. Yo creo que no todo debe cifrarse, la utilización del género, de la repetición del género. Que hay otras cuestiones muchísimo más importantes, que es verdaderamente el enfoque que se da a la selección. Si a partir de ahí, por una cuestión de pragmatismo, tenemos que utilizar, por ejemplo, un masculino genérico, utilicémoslo. Pero quizá podemos decir con ese masculino genérico cosas que otras personas, doblando el género, serían incapaces de decir, que es tratar a las mujeres y a los hombres con igualdad.